hay que, bueno, también valorar que esto solo opera con tarjeta Mía. ¿Ya probaste la Mía? O sea, de hecho la tengo. Pero está súper llena las filas. Porque ya me voy a bajar. ¡Baja! ¡Eh, baja! No, perdóname, Luis, perdóname, Luis. Pues su chingada madre. Voy a aventar el molde. ¡Ah! ¡No empecé! Te doy 50 mil pesos por boleto. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo, y seguimos dando a conocer la forma en la que se mueve la movilidad de este estado. Tan importante el tema de movilidad, un eje central de la nueva administración. Vamos a preguntarle a la banda qué opina de estas nuevas rutas que se han implementado para interconectar pues a la gente, a que se mueva más rápido, a que haga menos tiempo a su trabajo y sobre todo a que un camión como este, al que me voy a subir de las nuevas unidades, te deje, por ejemplo, en Félix U. Gómez, y en Félix U. Gómez tomes un metro que te deje hasta San Bernabé. No mames, por menos de 20 pesos puedes estar desde Guadalupe, aquí en Ruiz Cortines, hasta San Bernabé para que te metas piedra bien a gusto en tu casa. Así que por donde sea, pero conmigo acompáñame a cagar el palo a la gente y a preguntarle sobre la movilidad y cómo ha impactado en su vida estas nuevas rutas. ¿Cómo estás, compadre? El que te pone los huevos en la nada, cierto, mi buen Luis. ¿Operador desde hace cuánto? Tenemos 30 años de operador ya. Mames, Luis, felicidades, cabrón. Primero hay que felicitar a la banda que cumple 30 años haciendo. Ya te podrías jubilar, ¿no? Ya nos podemos jubilar, pero todavía falta más, unos 10, 20 añitos más para darle. Pero sobre todo, las formas de pago. Dile a la banda que medio a veces se apendeja. Hay tres formas de pago. La forma de pago de la tarjeta, que es este boleto. Traemos la forma de pago del QR y traemos la forma de pago del efectivo. Tenemos tres formas para que la racita se suba al camión y pague. La tarjeta se llama Mía, ya no es tarjeta feria, se llama Mía. Y es tuya, qué ironía, pero la puedes recargar en estaciones del metro, la puedes recargar también en las estaciones de la Ecovía o en estas estaciones que son de rutas que existen ahora, que no existían antes. ¿Cuántas rutas más o menos se han implementado ahí a ojo de buen cubero, mi Luis? Ahorita llevamos, hasta el momento, llevamos como unas 12 rutas más o menos y vamos por más. ¿Y cómo funcionan estas nuevas rutas, Luis? ¿Cómo me las describirías? O sea, son trayectos más cortos, más largos, pero ¿cómo impactan en la vida de las personas? Este es un circuito de aquí que vamos a Anzures y Puertos. Es el tramo más corto porque el otro ramal que se va hasta al Somo de Juárez, este es una hora. En este son 20 minutos de ida y 20 minutos de venida. Son 40 minutos, vas y vienes. Ahora, mi buen Luis, tú le sabes, tienes 30 años haciendo esto. Sé honesto, por favor. ¿Sí ayuda esta nueva forma de distribuir a la gente, esto que se le está agregando? Aparte de las nuevas unidades y lo obvio, ¿estas nuevas rutas sí impactan en la gente o es más o menos hacer nada? No, sí ayudan bastante. Les sirve mucho a los estudiantes porque pasamos por las secundarias, el Conalep y eso. Y es abastecer al metro y a la Ecovía, por ejemplo, por poner dos medios masivos de movilidad, abastecen estas nuevas rutas también a los estudiantes o a la señora que va al mandado, las dejas ahí, ¿no? En estaciones del metro o en Ecovías. Sí, las traemos aquí a la estación de la Ecovía. De la Ecovía, pues ya tomas el Ecovía, te trasladas a las líneas del metro, que sería la línea 3 de Félix Gómez. Pasarías por la línea 1, la 2 y ya te mueves para muchas partes. Las líneas que necesites, por ejemplo, aquí veo a alguien que necesitaría unas 5 líneas para estar más a gusto. Chéquense las redes sociales para, pues, entender un poquito este macro plan que tiene el gobierno de hacer que por lo pronto, en el corto plazo, pueda moverse más rápido la gente y haga menos tiempo a su trabajo. Aunque ya está haciendo más tiempo porque hay un pendejo entrevistando gente y no se pueden subir. Así que, por favor, vamos a dejar que la gente suba y luego le preguntamos qué onda. ¿Va a pagar en efectivo? Y le diste 5 de feria, ¿va? La feria. Es de allá, está acá. ¿No quiere redondear? Si quieren redondear para la coca, ¿esta no aceptaría la feria? ¿O si alguien trae la feria, sí? No, es nomás la inteligente. ¿Y dónde sacan la nueva tarjeta también si no tienen? Las estaciones del metro. Aquí en Ecovía hay módulos que ahí les venden la tarjeta. Chulada también el arte de dar feria de un operador de ruta. Y si no han visto dónde se capacitan los operadores, váyanse a ver este radar. Bueno, parece ser que ya se subió todo. ¿No? ¿Sí? ¿Ya quedó? Vámonos. ¿Le gustan las nuevas unidades? O sea, ¿están parecidas a las pasadas o cómo las describiría usted? No, muy bonitas unidades, climatizadas. ¿Sí? También, ¿no? Sí, para ir a pasear. ¿Cómo
describirías el transporte actualmente en el estado? O sea, ¿cómo impacta en tu vida la forma en la que te mueves? Ahorita ya ha cambiado mucho el transporte. Ya, sobre todo con las nuevas unidades que están metiendo, pues ya cambia también el traslado, que uno viene cansado del trabajo. Claro. Ya llegas y te relajas un poquito más. En este momento te estás ya yendo a tu casa después de una jornada de trabajo. ¿Aquí te dejó otro camión o cómo funciona? ¿Qué te dejó aquí? Yo también manejo unidades. Okay. ¿Desde hace cuánto lo haces? Tengo como 3 meses. ¿Y te capacitaste ahí en Guadalupe? Sí, ahí en Alicet de Guadalupe. ¿Cómo se llama? ¿Minerva? Minerva es tu maestra. Un abrazo, Minerva. Mira, una alumna tuya. ¿Te ha parecido el ambiente como operadora también, ahora que has detectado en el pasaje? ¿Cómo lo ves? ¿A veces te sientes insegura? ¿Depende la hora? ¿Depende la ruta? Bueno, depende también en la hora, porque si a la mañana sí está más gente. ¿Mucha gente? Demasiada gente, la fila es mucha. ¿Dónde estás yendo, a dónde actualmente? Traigo esta ruta pequeña. ¿Se gana bien? Sí. La neta, o sea, aparte ganas bien, mendiga. ¿Usted qué? ¿Cómo las describiría, mi estimada? No, pues bien. Bueno, desde que empezaron a mí sí me agradó. Batallaba mucho con los camiones. ¿Batallaba usted porque no pasaba, no había ruta? No había rutas, exactamente. Todas las cambiaron, creo que Valle Santa María. Okay. Y acá nos dejaron sin nada. Y luego entraron estas y nomás llegaban aquí a Valle Soleado y ahora llegan hasta el centro. ¿Usted se mueve normalmente de dónde a dónde? ¿Y las nuevas rutas cómo le impactaron? Ahorita vengo desde Lomas de Santa Catarina. Sí. ¿En qué se vino? Me vine a Gómez Farías, de Gómez Farías allí agarré el Ecovía. Okay. Y aquí pues ya rápidamente se me hace más corta la ruta. Ya a la Ecovía, aquí a esta estación que la dejó aquí, ¿cuánto hizo? Y como a las 4 de la tarde, fue muy rápido. ¿Media, digamos una media horita? No se tardó mucho. ¿Esta ruta ahora dónde la va a dejar? Me va a dejar hasta casi en la puerta de mi casa, porque además camino así unas cuantas cuadras. ¿Sí siente que ha impactado para bien la movilidad de la nueva administración? Pues van avanzando, creo. ¿Qué le mejoraría a usted? Pues que haya más, más rutas, porque a veces sí no se dan abasto. ¿Alguna que proponga, que le venga a la mente, que diga, esta estaría de lujo? A mí me quedaría de lujo porque tengo un amante allá en esta colonia que me... ¡Ay, fuera no, bueno! Cierto. ¡Estoy sola! No, siempre tenemos los dedos, María, ¿eh? ¿Qué? ¿Los qué? Escríbanle un bonito piropo respetuoso a María. Esa te deja en Juárez, York. Hasta allá te puede dejar. Y lo que antes te tomaba un chorro de tiempo con estas nuevas rutas interconectadas, te puede tomar menos. La idea es que impacte en tu vida positivamente, que te tome menos tiempo llegar a tu trabajo o a tu casa. Así funciona la vida. En la medida en la que haces menos recorrido al trabajo, creo que más feliz vas a ser. Así que aprovecha las nuevas rutas, sobre todo las que te dejan cerca de la Ecovía o en una estación de la Ecovía o en una estación del metro. Así llegas a tu casa más rápido que lo que hacías antes. ¿A dónde vas, carnal? ¿Vienes de la chamba o de la escuela? De trabajo. ¿Dónde trabajas? Por la iglesia de la Goretti. Ahí donde están mis compas de Honduras, de Haití, de México también, de un chingo de lugares, ¿no? De todos lados. Ahí de todo. ¿Cómo describirías este nuevo camioncito que te brinda tu gobierno? Lo más único bueno es que tiene clima. Ahora, carnal, estas nuevas rutas que están abriéndose, no que las conozcas, pero si has visto que hay nuevas rutas, has visto que hay una opción nueva o simplemente ha pasado de lado, simplemente no impacta en tu vida lo que está haciendo el gobierno. Pues más o menos, porque quitaron las otras rutas, por ejemplo las que tomaba, pero tengo que usar a fuerza la tarjeta, si no me va a cobrar 15 pesos. ¿Aquí cómo llegaste a la terminal? ¿Dónde agarraste esta unidad? Yo vengo de la estación Hidalgo, hasta acá. ¿Hasta cuánto hiciste de Hidalgo a donde llegamos? Casi 50 minutos. ¿Y de ahí de Ruiz acá vas a hacer? No mucho. No mucho. Digamos una hora y media, para ser más justos, tal vez dos, depende cuánto camines, ¿te deja cerca de tu casa? O de aquí, si no agarro este, si le camino, son como de 15 a 20 minutos. ¿Y cuál es tu opción, carnal? O sea, ¿te quisieras comprar un carro, güey? ¿Cuál es tu tirada en tu mente? Si quisiera un carro, pero yo... Si tú quieres el carro, ¿ah? Moto. Una moto peligrosa, ¿no? Sí. Decía mi abuela, hay dos tipos de cabrones que usan motos, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Sí. Así que póngase casco, carnal. Carnal, la unidad climatizada, espaciosa, ¿cómo la describirías? ¿Así estaban igual las pasadas? Antes no tenía nada de clima y pues estaba todo encerrado el calor. Tratar de seguir mejorando es lo que le toca a la administración, ¿no? Sí. ¿Ustedes de dónde vienen, chavas? Vamos a trabajar de Ragasa. Ragasa que está en... Está aquí atrás de Valle Soleado. ¿Cómo llegaste ahí a la estación de Ruiz Cortines? Me intriga. Caminando. ¿Te bajas en cuánto? ¿Unos 10 minutos? ¿En cuánto llegas? Pues de donde voy está cerca.
¿Y esta ruta ya existía? O sea, ¿la usabas antes? Esta ruta no existía. ¿Te ayudó? Sí, me ayudó bastante. ¿Cómo te enteraste de ella? O sea, ¿cómo empezaste a notar que podías llegar a tu casa más rápido? Mira, yo acabo de regresar aquí a Nuevo León, no estaba aquí. Pero ahora que regresé, pues, o sea, se me hizo de que, pues son nuevos camiones, ¿va? Está padre porque, pues, las anteriores eran un camioncito chiquito, no traían clima, no traían nada. Pues aquí estamos, hasta nos perdemos, mi Luis, entre el mar de nuevas unidades que tienen. Estas son las antiguas, ¿se oxidó? ¿Este ya tiene mucho o lo acaban de traer, carnal? Ya tiene rato que lo trajeron, ya tiene como cerca de 2 años. Son las antes que estaban en el Ecovía. Allá también vemos allá ya unas de más reciente, digamos, pero ya desplazadas. Ya desplazadas, ya no funcionan, ya están obsoletas, ya no se mueven para nada. O sea, ¿hace un levantamiento de unidades para entregar las nuevas o cómo funciona? ¿Sustituye una? ¿Es así como las placas de un taxi? ¿Cómo funciona este pedo? Hacemos el levantamiento y vamos sustituyendo las unidades. Ya se van quedando las unidades obsoletas y metemos las unidades nuevas. ¿Cómo describirías la diferencia entre manejar la nueva a las anteriores? ¿O las anteriores también tenían buen manejo? ¿Cómo lo describirías? Pues sí tenían buen manejo, pero ya ahorita las unidades de ahorita pues ya están mejor, ¿verdad? Más equipadas, más cómodas. ¿Y estas que se recicla, la chatarrería viene por ellas o cómo funciona este pedo? Pues es lo más seguro que van a venir la chatarra ahorita ya, porque pues ya no sirve, están obsoletas, como te comentaba. ¿Eran de gasolina, eran de gas o cómo funcionaban? Eran de gas también, igual que estas que trajimos también eran de gas. ¿Es más económico? Sí, pues está más económico el gas que la gasolina, ya ves que está como 9, 10 pesos el litro de gas y la gasolina pues está más cara. ¿Contaminará menos o más? No, contamina menos, es mejor para el medio ambiente y todo eso, sí. ¿Han llegado cerca de 700 unidades que están repartidas ya en el área metropolitana? Es lo que tenemos hasta ahorita, como 700 que hemos repartido en toda el área metropolitana, en García, en Santa Catarina, Monterrey, Escobedo, Apodaca. Allá hemos repartido 700 y tenemos bastantes que vamos a acomodar. 700 solo en esta administración, ¿verdad? Así es. Han de traer puro sueño estas unidades, chequen. Hasta una pinche película de terror podrías aventarte. ¿Cuántas anécdotas? Déjame aquí tu anécdota. ¿Qué anécdota tuviste a bordo de estas unidades de la Ecovía que te acompañaron rumbo al mandado, rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, rumbo a visitar a alguien en el hospital, algún familiar o alguna pachanga? ¿Para qué usabas la Ecovía y para qué usabas estas unidades? Déjalo en los comentarios. ¿Dónde andabas que te regresaste? San Luis Potosí. Con razón, se regresó. ¿Por qué? No sé, ¿no le gustó? Pues si no estarías allá. De trabajo. Bueno, yo de hecho soy de San Luis Potosí. Sí, pero entonces, ¿por qué no? Allá no te ofrecen, digamos, lo que acá. No soy de la capital, soy de un estado de, okay, de San Luis Potosí. Qué bueno que estás por acá. Bienvenido a toda la banda de San Luis. Aunque no nos dieron agua cuando nos faltó, mendigos, hijos de la fregada. No, sus razones tuvieron. ¿Te ha tocado por unidad nueva? Me ha tocado un camión morado que antes creo que era el 140, algo así. Es a lo más viejito que pues estaba, pero pues de hecho casi ya no he visto de esos camiones. En las mañanas no me ha tocado ver, me he venido en esos camiones nada más. ¿Qué más le mejorarías? O sea, ¿qué podría ayudarte todavía más? Más que nada la actitud de los choferes, de los operadores. Pues nada más es lo único que le cambiaría. Porque la ruta te sirve, impacta chido en tu vida, nada más mejor disposición por parte de los operadores, que también es un llamado por parte del usuario para pues todos aquellos que creen tener una vocación o un espíritu de servicio, porque es un trabajo de servicio, tienes que tratar con personas, estás moviendo a ciudadanos que van saliendo de su chamba, que pueden estar fastidiados, tú también, yo sé, pero pues al menos que ponga de su parte el operador, inicia un círculo virtuoso. ¿Usted también va por ahí por el rumbo? Más o menos. ¿Existía antes la ruta? No, creo que no. Es que también yo no soy de aquí. ¿Antes cómo te ibas cómo llegabas? ¿Qué medio usabas? Pues estaba el 89, creo. Antes estaba una ruta 89. ¿Y dónde te dejaba? Bueno, es que yo no trabajaba antes. Apenas tengo poco trabajando. ¿Esta te está funcionando, digamos? Sí. No sé, ¿hay alguna información en donde las horas a las que llega o tiene que ser al tanteo? ¿Cómo funciona esto? Sí, a veces estamos al tanteo o salimos del trabajo corriendo. Sí, porque... Sí, ándale. Y ahí venimos apurando la corle porque si no, no lo alcanzamos, porque si no, ya a veces se tarda media hora, 40 minutos, hasta una hora, okay, hemos estado esperando. No solamente nueva ruta, sino más camiones que las abastezcan. Ándale, que puedan pasar a un tiempo considerado. No todo puede pasar en 2-3 años, obviamente hay que ponerse a chambear y que en este mismo sexenio quede todo, pero al menos creo funciona escuchar o al menos medir un poquito que la
que la ciudadanía nos sirva como un termómetro de qué es lo que puede mejorar la actual administración. ¿A dónde va, compadre? Usted, gracias, chicas, son bien amables. ¿A dónde va usted, mi compadre? A mi casa. ¿De dónde viene? De aquí, de Margaritas. ¿Allá entró a la escuela el chamaco? Ya, ahora. ¿Cómo describirías las nuevas unidades, carnal? Primero que todo, ¿te están gustando? Sí, está bien. Está bien, ¿no? ¿Utilizas mucho esta ruta? Mi mamá y mi suegra vivían aquí en Margaritas, okay. Es donde me muevo. ¿Cuánto haces de Margaritas a tu casa? Media hora. ¿La media horita? ¿Los deja cerca de su casa esta? Sí, camino nomás 3 cuadras, vivo aquí en Fátima. Carnal, ¿qué usas más? ¿El metro, los camiones, la ecovía? ¿Cuál es el medio que más utilizas? Pues el que sea, agarro taxi o este... El taxi también, carnal. O sea, parado en la calle y todo el pedo. Bueno. Sí. Es que también lo puedes pedir a una base para que sea más seguro. Sí, ahí, ¿verdad? El Uber, el Didi y toda la movilidad también de aplicaciones que emplea la banda, qué chido. Y recuerden también, si quieren operar un Uber, pueden inscribirse en el centro de capacitación que ya les dimos a conocer. ¿Qué le mejoraría, mi compadre? ¿Nuevas rutas? ¿Qué le agregarías? ¿Cómo crees que va? ¿Qué opinas de lo que al menos está intentando hacer el gobierno? No, pues está bien, nada más, sí, más, no sé, unidades. ¿Más unidades para que no se tarde tanto? Sí, por la gente, ¿verdad? Que es mucha. Es que también comemos mucho, banda. Perdón. Sí, pero, pues andamos trayendo niños a lo pendejo también, y qué chido, me da mucho gusto que eso es lo chido. En Europa se están muriendo de viejitos, güey, no tienen gente, no tienen fuerza laboral porque no hay. Canadá necesita a mi compadre de 20 años para que jale allá porque no tienen gente, y eso está padre, pero debemos entender también la cantidad de personas de municipios como Juárez, García. Hace 10, 15 años Juárez y García no tenían la mitad, y lo estoy inventando, pero seguramente estoy en lo cierto, pero no tenía ni la mitad de cabrones que hay ahora. ¿Y cuánta gente no ha venido de fuera? Como mi comadre de San Luis, o gente de Zacatecas, y también regios se van a otros lados. Pero, ¿qué más le mejoraría a usted, mi estimada? Pues sí, más unidades, más que todo, sí, y el tiempo. ¿Me estoy empezando a marear? Nadie me ha hablado de seguridad, chicas. ¿Ustedes se sienten a gusto? ¿Hay alguna hora en la que sí sientas de que, ay, no, está peligroso? Pues no me ha tocado, no. Ah, madre, aquí íbamos cascabeleando. ¿Qué dice, jefe? ¿De dónde viene? Dale. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Qué jala, mi compadre? Road Ocean, ¿qué es, una empresa de químicos? No. ¿Es de limpieza? No. ¿Es de motores? Para climas. ¿Usas mucho esta ruta? Sí. ¿Cómo la descubriste, carnal? O sea, ¿un día viste que te dejaba más cerca un camión o cómo funciona? Sí, pues sí, la verdad, lo ves y dices tú, bueno, ya me deja más cerca y más rápido. Chéquense bien la ruta cuando se suben. Es bien importante que se fijen en el, pues digamos, en las letras así electrónicas que tiene. Estos Photon, estas unidades chinas que funcionan con gas, carnal, tú que le sabes a la mecánica y a la eléctrica, contaminan menos, gastan menos, pues digamos, menos combustible. ¿Qué le mejorarías, carnal, a estas unidades? ¿Las veo? Están al pedo, ¿no? Están un 100%. ¿Ayuda también que empiecen a planear nuevas rutas, que busquen cómo mover más gente en menos tiempo? Pues esperemos que metan rutas nuevas, pero para Podaca. Ok. De estas, pero para Podaca. ¿Cómo funciona el pedo para ti cuando viene bien lleno? ¿Te paras? ¿Tú vienes bien cansado? La neta, soy honesto. Si ves que una chavita viene bien fresca, hasta con el pelo mojado, que sabes que se levantó a las 2 de la tarde, y tú vienes hecho mierda, compadre, ¿te paras o no? Yo, la verdad, te voy a ser sincero, no. No. Porque vengo del trabajo yo. No, vengo del trabajo. Criterio también, si tú vienes un sábado y... Una persona embarazada, una señora mayor de edad, pues sí, se le deja. Pero una persona que venga fresca y uno que viene del trabajo, pues dices tú, pues... O también se aplica cuando ves que una chava de la edad también viene bien cansada. O sea, ah, si tú vienes cansado, pero también ella viene, ahí sí yo digo... Se aplica ahí, ¿verdad? Ay, güey, estamos subiendo. ¿Dónde vamos, carnal? ¿Por dónde estamos pasando? Vamos para Puerto Sansures. ¿Puerto Sansures? Sí. ¿A esto que vemos allá ya es Juárez, carnal? Todo esto es Juárez ya. Juárez, Nueva York. Oscar Javier, mándale un mensaje a Samuel. Ah, pues me ponen más camiones. A huevo, perro. Ahí está, no lo digo yo, ¿eh? Ahí está, carnal, ¿a dónde va? Aquí a los puertos, cerquita. Ya vas a llegar, carnal. ¿Te subiste en Ruiz Cortines? No, yo vengo del Eco, de la Covía. De la Covía. Sí. A ver, No sé muy bien. También, güey, pues ve, güey, soy riquísimo. O sea, yo no me muevo en estos pedos. Carnal, ¿cómo funciona este pedo? A ver, ¿saliste de la chamba y te subiste en dónde, a la Covía? ¿Caminaste a ella? Sí, caminé como 2 kilómetros, 1.5 kilómetros. ¿Ecovía te dejó en? En la base directamente. Y ya de aquí caminé nada más un poquito y ya. ¿Y esa ruta que tomaste existía antes? Pues es que yo soy nuevo aquí en... ¿Qué usaba usted antes, carro o qué? Yo soy nuevo en la ciudad. Yo vengo de Chiapas. De Chiapas, qué chulada, de San Cristóbal, de los... No, yo vengo de la zona Soconusco. ¿Cómo lo describirías este proceso que estás viviendo de adaptación? Gracias, mi estimada. Pues yo lo...
pues es como es un tiempo de adaptación, puede ser un poco duro al principio, pero creo que como es adaptación, yo creo que fácilmente podré superarlo. Sé honesto, en comparación con Chiapas, en este tiempo que has pasado aquí, ¿cómo describirías? O sea, en contraste con Chiapas, ¿es mejor, es peor, allá está más organizado? Yo soy de una ciudad que es pequeña, es muy diferente, pero en cuestión de transporte, sí, la movilidad es mucho más rápida. Habrá mucha gente también que pensará que esto no es posible, pero la realidad es que sí, hay muchos estados que ya superan la movilidad y eso es lo que estamos intentando acortar, esa brecha y el tiempo perdido, ganarlo. Se está haciendo algo, al menos confío mucho yo en que sí se está haciendo algo, detecto, al menos con la intención de nuevas unidades, hacía falta. ¿Quién había tomado esa decisión de reabastecer las unidades? Al menos vienes con climita, carnal. Y al menos el estrés es un poquito menor. Sí, la verdad es que sí, se agradece, la verdad. Y por ejemplo, esta ruta la he visto bastante vacía. Pásale, hermano, ¿eh? ¿Te fue bien? Sí. ¿Estás a gusto? Ah, claro. Dios me lo bendiga, ¿eh? Ay, pues, me estoy mareando, güey. Voy a echar las migas, banda. Es que problemas de primer mundo, chinga, marearse en el camión. Hazme el pinche favor, carnal. Ay, pues, su chingada, me estoy mareando, compadre. Me hace falta un cocón, pero lavado. Aquí vengo ya bien seco. ¿Cómo estás, mi estimada? Bien. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina preguntándome qué onda con el reloj de Lupe Brillos. ¿Para dónde vas? Para mi casa ya. ¿Fuiste a estudiar? Sí, vengo de la uni. ¿Cómo te está tratando esta nueva unidad? Bastante bien, pero para nosotros los universitarios sí nos afecta algo porque este no tiene tarjeta feria. Hay que sustituirla por la mía, importante, ¿no? No, pero es que mira, por si yo que soy universitaria tomo 3 camiones para ir de aquí a la universidad. Entonces el primer camión lo tomo con tarjeta feria, me pasa 7-8 pesos, y luego el segundo, que se le cobía, me pasa 5 pesos, y el tercero se supone que es gratis. Okay. Entonces me pasa 0 pesos, es un beneficio para nosotros los estudiantes. Okay. Pero de regreso tomo 2 igual con la tarjeta feria, y ahorita de regreso este me debería salir gratis. Okay. Pero como no tiene tarjeta feria, tengo que pagar en efectivo. Ya. Okay. Entonces ese es el problema. Ok, hay que bueno, también valorar que esto solo opera con tarjeta mía. ¿Ya probaste la mía? O sea, sí, de hecho la tengo, pero está súper llena las filas, entonces me desespera mucho, y entonces la que voy a esperar ahí en la fila, pues mejor pago los 15. Sí, güey. ¡Ah, caudalada! Antes me hablas tú, güey. Cualquiera, mira, con esos camiones. Oye, la neta está chido, si viene... No, muy padre porque está el clima, todo lo que da, y son nuevos, súper cool. Te soy sincero, ya he hecho radares en camiones, en todos me he mareado, pero si no tuviera clima este, yo ya hubiera vomitado. Eso sí es una realidad. Sufro de vértigo y los camiones te arrullan, sean nuevos, sea eléctrico, pues es imposible que no se esté frenando. Entonces, no a todos les pasa, pues. Ahora, esta ruta que estás tomando, ¿por qué la tomas si podrías usar el feria en otra? No, es que mira, antes había otro que es la misma ruta que este, pero es morado. No, okay. No tiene nombre la ruta, pero es morado y es lo mismo, con tarjeta feria. Pero ya lo sustituyeron por este. ¿Y estaba climatizado ese? No, bueno, algunos. O sea, pero esos se descomponían. A ver, te voy a hacer una pregunta y quiero que la contesten también en comentarios. ¿Qué preferirías? ¿Pagar con feria y que te saliera gratis? ¿O pagar 13 pesos? Mira, y que sea con clima. Es que sabes que he leído que en la app cobran 8 pesos. Así que yo creo que ya me voy a instalar la app. Pues también. Ya me estoy quejando, digo, aquí es verdad. Creo que al menos se le están dando las facilidades a la gente. Es como, por ejemplo, el predial. Lo pueden pagar en línea. Pero a la señora pata de gallo le gusta formarse el 1 de diciembre a las 6 de la mañana. Hay gente, y la fila es por ustedes. Te están dando la opción de pagar en línea también. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué le mejorarías? Aparte, para moverte mejor, ¿qué sugerirías? Más unidades, porque hay veces que sí tardan bastante. De hecho, sí están haciendo bien su trabajo, solamente que no hay choferes. Lo digo porque mi papá trabajaba ahí, pero se salió. Bueno, pues es que también hay choferes que dejan la chamba tirada. Como tu señora, es cierto, no es cierto. Pero bueno, ¿por qué se salió? Porque de cuenta, bueno, esos caminos no tienen barras, pero él trabajaba en los morados, en los anteriores que te digo. Entonces las personas se ponían en la barra y todas esas las contaban. Entonces se ponían las personas, entonces 2-3 boletos. Y mi papá tenía que pagar de su propio dinero para pagar esos boletos, porque decía que se los robaba. O sea, no. O sea, es que luego me van a decir cosas, pero... O sea, mi papá tenía que pagar porque básicamente sí era como un robo. No, y también, gente, hay que poner de nuestra parte. O sea, también háganle más fácil el trabajo al operador.
creo que a todos nos vendría bien esa cultura de que nuestro trabajo alguien pueda hacerte lo más sencillo poniendo de su parte. No nos cuesta mucho, sinceramente, y creo si empezamos a fomentar esto, vamos a empezar a recibir mucho mejor trato. Vamos a fomentar un círculo virtuoso. ¿Cómo te llamas? Paulina. Paulina, sí. Mi estimada Paulina, ya vamos. En Instagram, porque ya me voy a bajar. ¡Baja! ¡Baja! No, perdóname, Luis, perdóname, Luis. Pues su chingada madre. Ahí está, me aventé una pinche ruta completa. Hice las preguntas que creo que ustedes hubieran hecho. ¿Qué me faltó preguntar? Déjamelo en los comentarios. Y si vas a mamar también, déjalo, déjalo aquí, déjame, yo aguanto, yo traigo para todos. Sinceramente, ya tengo bien gruesa la piel. Ay, 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 banda, qué jornada nos aventamos Don Luis y yo. Agradecerle sobre todo la disposición, la amabilidad, obviamente el servicio. ¿Cómo tiene que ser un operador de ruta para todos los que quieren chamba? Denles un buen consejo, don Luis. Deben de ser amables, servidores. Somos servidores públicos las 24 horas. Tratar bien a los usuarios, tratar bien la unidad y todo, pues es el que traslada a la gente para tener buenas unidades. Cuídenlas, cuídenlas, no solo los usuarios y ciudadanos, también los operadores, y todos cuidamos, nos dura más. Gracias, don Luis, Dios me lo bendiga. Y agradecer también a la gente de movilidad del estado que me invita a preguntarle a la gente cómo están viviendo estas implementaciones de rutas, interconectividad, más movilidad, y la idea siempre que impacten tu vida positivamente, que seas más feliz, creo que es el objetivo de todo buen gobernante. Mi nombre es Adrián Marcelo, y por donde sea, pero conmigo no te pierdas un radar más, preguntándole a la gente de mi bello Nuevo León cómo la están pasando y qué hace falta para que la pasen mejor.